been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien. Sean bienvenidos a un nuevo video desde su canal, David Biker. En esta ocasión nos encontramos con una de las cuatrimotos de la marca Velocy. La Velocy VES 200 centímetros cúbicos, prácticamente va redondeado. Sus centímetros cúbicos reales es 197 centímetros cúbicos. Encontramos un motor completamente automático con potencia de 14 caballos de fuerza a las 7000 revoluciones por minuto. Y como pueden estar viendo aquí en la parte delantera, que es la parte derecha, tenemos para poder hacer los cambios para las velocidades. Entramos aquí para poder avanzar hacia adelante. Tenemos esta posición que sería la neutral y se estaría poniendo en color verde. Y tendríamos la parte de atrás que sería para la reversa de esta bonita cuatrimoto. Actualmente su precio es de $49,999. Se incorpora con llantas todoterreno, llantas sumamente anchas. Y pues al igual sería como la competencia de la Vento Reptil 200. Tenemos llantas sumamente muy anchas, que es para carretera terracería, más bien para terracería prácticamente. Para este modelo 2023 tenemos ya una nueva iluminación en faros de LED. Tenemos en la parte frontal iluminación de LED en la parte de su iluminación normal. Tenemos cubrepuños incluidos ya de fábricas para este año 2023. Su puerto USB donde puedes crear tu teléfono de medida 1.0. Y tenemos un respaldo para el acompañante en la parte trasera que va a ser bastante bien. Es ideal para dos personas. De este caso, por ser el tamaño un poquito pequeño, se incorpora para una persona grande y para incluir a un niño en la parte trasera. Tenemos parrillas tanto en la parte delantera y como en la parte trasera, al igual tenemos parrillas incluidas. En esta motocicleta, el modelo 2023 trae GPS incluido, que directamente la marca Velocy, esta marca mexicana, te lo va a estar incluyendo. Solamente que tendrías que incorporarle un chip ya en la motocicleta para que pueda funcionar este GPS. Tenemos suspensiones dobles adelante y para la parte de atrás al igual tenemos una sola suspensión, lo cual amortigua bastante bien. En el tema de los mandos, no tenemos un tablero completamente análogo ni tan digital, pero sí te va a estar marcando lo que es el testigos de neutral y para hacer la reversa. Tenemos el puerto USB del mando izquierdo, el tenemos para el cortacorrientes, el encendido electrónico para poner las luces y luces altas. De la parte derecha tenemos el botón que es el acelerador y al momento de estar avanzando la velocidad pues no te lo va a estar marcando ya en esta cuatrimoto. Al estar arriba de la cuatrimoto, el tema de posición de los pies es sumamente muy buena. No pega nada en el tema de su tanque. En el tema de posición de las manos, al igual es sumamente muy cómoda la posición. En el tema de las opciones que tenemos aquí al frente, pues sí, te ayuda bastante para poder avanzar en caminos de carretera a terracería. Al momento de tener la iluminación va a tener muy buen rango desde 90 grados, que va a tener una muy buena expansión. En el tema de poner velocidades es sumamente muy práctico. Aquí tendríamos para poder hacer la reversa neutral y para poder avanzar hacia adelante, y que es sumamente muy práctico en esta cuatrimoto, que al momento es completamente automática y nada más tendrías que estar acelerando con este botón y ya va a estar corriendo. Al igual en el tema de posición para el acompañante, adelante pues sí se queda un poquito corto y al igual pues es mínimo la cantidad de espacios. Al igual como te estaba comentando, es una de las cuatrimotos que es ideal tanto para una persona adulta como para la persona que es pequeña de edad, desde 13 a 18 años en la parte trasera, y pues al igual va de acuerdo a la complexión de la persona.
En cuestión al tamaño, es una de las cuatrimotos sumamente muy pequeñas. La distancia hacia la parte de abajo es algo bajita, pero sí te ayuda a pasar en cuestión al tema de campo, al tema de uso recreativo. Pues sí, es una de las mejores cuatrimotos que puedes comprar en este mercado mexicano. Actualmente, como te estoy comentando, el precio es de $49,999 y la puedes encontrar en diferentes sucursales de las tiendas Coppel. En cuestión al diseño, pues da un diseño más al estilo deportivo, tanto en la parte delantera, que vemos esa llanta sumamente más anchas, en la parte trasera pues ya serían llantas más anchas que en la parte de adelante. Y como característica de toda cuatrimoto es que la distancia de los pies hacia arriba pues sumamente cómoda, es sumamente mínima en cuestión a centímetros. Y vemos las suspensiones, que son sumamente muy cómodas. Este es uno de los puntos a favor que le pongo a esta bonita cuatrimoto, que es sumamente muy cómoda a diferencia de competencias como son versiones de la marca Italica y de la marca Vento. La nueva VelociBeast 200 centímetros cúbicos pues está hecha para ti si es que buscas una cuatrimoto automática, práctica en cuestión a comodidad. Y pues tenemos freno de disco en ambas llantas, que es en temas de su seguridad bastante bien. Y por todo esto, por un precio de $49,999. Y bueno, amigos, sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video. I'm